dale, ni pa' acá, no. Tú mírame nuevo. Que quizás no voy a tener... No, antes de mírame. Y ahí te voy a dar toda la energía. ¡Vamos, mi guerrera! ¡Vamos, mi guerrera! Las manos, me tocan las manos. Siento que con el fondo es receptivo, es como... He estado como tan bien plantado desde el momento como de la votación, ¿no entendí? Que así como... Power y vamos y no sé qué. Que estoy agotada. Es que no puedes estar agotada. Tienes que estar con más ganas que nunca. El que tú no colocaras todo el... La fuerza para ganar en la competencia, le estaría haciendo un favor a tu equipo y sobre todo a Yanis. Que discúlpame, será tu amiga y todo, pero aporte, y como ella se jactó ahí de decir que ella era Ronaldinho acá, yo no le veo qué Ronaldinho. Ya, es pero eso es casi... No, pero es que no tiene tanto... Bien. O sea, lo que ha generado acá adentro tampoco ha sido maravilloso. No ha sido hasta plano. Tengo una visualización en mi cabeza de no tanto de situaciones y qué sé yo. Como me siento así como abandonada. O sea, nada, estamos todos contigo. El nerviosismo te puede matar. Y eso tenés que controlarlo. Oye, en todo caso no va a depender 100% de mí, igual depende de la prueba, así que no. Claro, no, si estamos claros. Oye, hay que estar bien y siempre va a haber una voz que te puede ayudar. Cuando te planté ahí, ¡pum! Te bloqueaste y chao, soy tú y nadie más, lo que afuera no hay nadie. Yanis tiene ventaja sobre ti. Ella ha estado en varios duelos y en el momento es tu única oportunidad. Y ese sudor es bueno, no es malo. No te pases el rollo que puede ser malo, es bueno. ¿Qué? Yo te digo que si no te sudara la mano, no estuviera ahí así como está ahí, estés perdida, ya entraste perdiendo, como sea. Ay, hace años que no me sentí así. Bueno, la última vez que competí que no me sentí así. Eso lo verdad es una competencia que no es una competencia cualquiera, porque es una competencia de eliminación. Después te van a costar otros valles que van a ser peores. Y cuando te toque conmigo voy a perder otra vez. Y así va a ser el puesto y... Yo no voy a poder hacerte nada, no te voy a ayudar. Y te voy a decir, voy a hablar. Los nervios te van a traicionar y todo. Y te voy a empezar a trabajar de aquí. Al día. Y ahí voy a meter. Sabes lo que tienes que hacer. Ahí está, en esta instancia, me viene a decir. Quiero que sea ya. Cuando tú subas el pie ahí, así, ¡pum! Ya tienes que entrar a la mano. Vale, voy a hacer que tiemble. Por extraño que parezca, la primera vez que se hizo una bandera chilena no fue un 18 de septiembre, sino un 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Y es que José Miguel Carrera aprovechó un banquete ofrecido por el cónsul de este país para inaugurar el pabellón patrio. En el caso de nuestro himno nacional, el primero se estrenó recién en 1820. Pero como España se quejó de que su letra era injuriosa, el poeta Eusebio Lillo se encargó de escribir la versión que se mantiene hasta hoy en día.